Lagarto, lo que es la fila de los aspirantes a ingresar a esta nueva convocatoria de la segunda división del ejército. Vamos a hablar con el coronel Casares, conocer este interés. ¿Están empezando hoy a recibir a los aspirantes, a futuros aspirantes? Bueno, sí, iniciamos ya desde el principio de año la inscripción aquí en Santa Rosa 1322. Para iniciar la incorporación ya hemos empezado el 1 de abril hasta el 30 de noviembre. Tenemos que incorporar 1.200 ciudadanos, mujeres, varones, de Córdoba, con domicilio en Córdoba. Córdoba provincia. Córdoba provincia, sí, por supuesto. Tenemos unidades acá en Córdoba capital, en Holberg, en Villa María. La puta. En las sedes sociales del IOFA, en La Falda, Santa Rosa de Calamuchita, también, sí, sí. Bueno, los requisitos, ¿para quién es la convocatoria? Bueno, la convocatoria es para mayores, 18 años cumplidos hasta 24 años de edad, para iniciar el ciclo como soldado voluntario. La carrera de soldado es de 18 a 28 años, 10 años puedes prestar servicios dentro del ejército como soldado voluntario. Bien, ¿y eso es remunerado? Sí, por supuesto. Cuando se inscriben, ahí tomamos nosotros todos los datos y luego los llamamos y tienen que hacer estudios médicos. Una vez que son aptos físico, psíquico, sí. Ingresan al ejército y en el momento que se dan de alta ya perciben sueldo. El sueldo en bruto es alrededor de 180.000 pesos. Bien, eso quizás sea el gancho, hay un atractivo, hemos estado hablando con los chicos que van ingresando, la situación económica, ¿ustedes notan que hay un mayor crecimiento en el interés también? Sí, sí, hay mucho interés por ingresar al ejército, por servir a la patria desde esta fuerza bicentenaria. Creemos los chicos jóvenes que están terminando el colegio, ya vienen a interiorizarse, a preguntar los requisitos, y hoy tenemos anotados casi 2.000 candidatos para cubrir 1.200 vacantes. Bueno, ¿y qué pasa con los que quedan fuera de ese cupo de los 1.200? Bueno, el ejército tiene un sistema de rotación. Si esos que quedan fuera del cupo, por su propia voluntad, quieren someterse a este programa de rotación, pueden prestar servicio en cualquier unidad del ejército argentino. Bueno, y una pregunta que quizás se hacen muchos chicos o muchos padres también. ¿Esto es para estar afincado o en la zona de la provincia de Córdoba? ¿No es que un chico de 18 años se anota y va después a hacer carrera, no sé, en Salta, muchos kilómetros de distancia de la familia? No, no, no. En principio aquí en Córdoba. Y si él lo desea, si el soldado quiere, Se anota como voluntario para el programa de rotación dentro de todo el ejército, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Después de esos 10 años hay mucha gente que continúa con la carrera. Bueno, justamente, ¿por qué es el plazo de 18 a 24 años? Porque en ese periodo es donde ellos pueden acceder a la carrera de suboficial, pasar como planta permanente, o bien incorporar a cualquier instituto de reclutamiento, la escuela de suboficiales o el colegio militar. Bueno, y otra cosa que a veces se preguntan los chicos que están ahí en esa época de decidir su futuro, ¿se puede hacer algún tipo de carrera universitaria dentro, siendo soldado voluntario? Sí, no, nosotros primero los incentivamos a través del plan FINES a que aquellos que no terminaron en la secundaria así lo hagan. Y luego no está full time el soldado, con lo cual pues le damos autorizaciones para que curse a la tarde o noche en una universidad. Sí, sí, por supuesto. Todo esto, ¿cómo ve a los chicos de entre 18, 20 años, chicos que terminaron el colegio, la formación con la que vienen de la primaria o de la secundaria, según el nivel educativo en general? ¿Cómo los ve? Bueno, yo los veo muy bien. Los veo muy bien. Esto inicia como lo dijiste vos, me llama la atención el sueldo. Pero una vez que están en el ejército, ahí se prende la llamita de la vocación del servir a la patria y ahí empiezan ya a volcarse para hacer cuestiones más operacionales. Querer hacer cursos de paracaidistas,
querer reintegrar misiones de paz, pues los soldados pueden ir a Chipre como cascos azules, o dedicarse a una rama administrativa, y de hecho, como no estamos todo el día a los tiros y entrenándonos para la guerra, también hacemos cosas administrativas o cosas normales de la logística, el sostén logístico de desde un taller para reparar nuestros camiones, y se adquiere un oficio. Los chicos se los ve muy, muy motivados y con muchas ganas de querer hacer algo por ellos mismos, por ganárselos y que nadie les regale nada, porque realmente es sacrificado y se los ve muy bien, Freddy. Muy bien. Gracias, coronel. Bueno, Lagarto, estamos acá. ¿Cuántos cupos hay para mujeres y cuántos para varones? Porque veo que hay chicas también. ¿Hay un... esos 1.200 en género se distribuyen de alguna forma, varones y mujeres? No hay ningún porcentaje ni ninguna exigencia de género. Pueden ingresar... Puede haber una mayoría indistintamente de cualquier género. Sí, por supuesto, claro que sí, sí, ningún problema. Y acá lo que Freddy, hemos visto, Lagarto, es que bastante, tanto chicas como chicos vienen, Sí, pues, no, yo creo que es una buena oferta laboral para los chicos porque son, si no me equivoco, 180 mil pesos mensuales, tienen el alojamiento porque pueden parar allí en los cuarteles, tienen la comida, tienen aportes y tienen obra social. Es decir, que si vos a todo eso lo sumás, estás hablando de un sueldo, y obviamente usan la ropa provista, estás hablando de un sueldo de 300 mil pesos. Difícil encontrar en el mercado hoy. Claro. Y sobre todo con una baja de requisitos de formación, de mejor dicho, de educación formal. Claro. Porque pocos trabajos admiten acá, es primario cumplido. Sí, con primario cumplido, sí, es así. Ahí también es otro plus eso. Le voy a preguntar sobre el tema del alojamiento. No, ¿la carrera se hace viviendo en los cuarteles? Bueno, no necesariamente, pero los chicos que son del interior se pueden quedar, pues tenemos nuestros alojamientos, pero no es un sistema de internado. El trabajo del soldado empieza a las 7 de la mañana y termina al mediodía, corta, vuelve a las 3 de la tarde, algunos se quedan a almorzar, otros van y vuelven. Hacemos gimnasia a la mañana. Te quería aclarar un temita solo con el tema del sueldo, para que no quede un malentendido. Los 180 es con todos los, es el básico en bruto. En mano están cobrando 140, 150. Importante. ¿No? Con la obra social y en blanco. O sea que un soldado que hizo 10 años aportó a la caja jubilatoria 10 años con obra social, que le incluye también el grupo familiar, ¿no? Obviamente. Ah, mira, de todas formas, sigue siendo tentador, Lagarto, como decís, para chicos que hoy salir a la calle a buscar trabajo está muy complejo. Recordamos, estamos esta oficina del Ejército de la Segunda División, lo que antes se conocía como el Tercer Cuerpo, está en la calle Santa Rosa. 1322. 1322 es a la vuelta de Jefatura de Policía. Bueno, muy bien. Pero bueno, Cuando yo hice la colimba era más temprano, nos levantaban a las 5:30, 6:00. Claro. Bueno, claro. Está muy bien. Bueno, es una muy buena oportunidad para los chicos jóvenes. Y creo que aquellos que por ahí no han podido terminar el primario o el secundario, también es una alternativa. También es una alternativa para aprender un oficio. Muy buena alternativa para aprender un oficio. Y si no les gusta la carrera militar, salen con un oficio. Y si les gusta, pueden seguir la carrera de suboficiales o el colegio militar. El colegio militar. Directamente. Y es una guitita, porque es plata la obra social para el grupo familiar. Es plata la comida, porque comen ahí. Es mucha plata la comida hoy. Usás la ropa que te proveen. Aquellos que vienen del interior pueden quedarse a dormir ahí. Se pueden quedar a dormir ahí. Es una buena alternativa para los pibes de 18 a 24 años. Pibes y pibas, ¿sí? ¿No? Porque para los dos. Bueno, muy bien, gracias Freddy, gracias.